Ya se trabó esta cosa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Bubu. Bienvenidos, amigos míos, una vez más a este canal con un nuevo video. Y el día de hoy tenemos una tier list. Hoy vamos a estar hablando acerca de los competidores del Lexatron. Vamos a ordenarlos de acuerdo a su participación. Si fue una participación muy meh, si tienen potencial para mejorar, si fueron o si se convertirán en leyendas, o si fueron unos completos dioses. Vamos a ordenarlos en este orden y ya saben que si ustedes quieren hacerlo, el link lo encuentran en la descripción. Y sin más, vamos a comenzar con esta lista. Ok, cabe aclarar que vamos a empezar con todos los conquistadores porque así los puso en orden la aplicación. Vamos a empezar con Jonathan. La neta, no lo vi mucho, no duró tanto, así es que lo siento, pero estríésenme. Seguimos con Fernando, que sí estuvo y me gustó su rendimiento, aunque estuvo muy pocas semanas. Debido a la lesión se tuvo que ir, pero él sí me gustaba. Después de ahí seguimos con Sol. Sol, hay muchas cosas que decir y que yo espero principalmente que esté en la final, así es que Solecito iría en Good. Seguimos nada más y nada más con Osiris. Osiris, la verdad, es uno de los chicos que cumplió el sueño de llegar a Hexatlón. Y la verdad estuvo buenas semanas, aunque siento que le faltaron algunas. Siento que tenía potencial para dar más. Es que justamente lo vamos a poner ahí en tiene potencial. Seguimos con Ramiro. Ramiro realmente comenzó con un rendimiento algo bajo, pero a lo largo de las semanas ha ido aumentando su nivel. De hecho, ahorita pues ya está en el último mes de competencias, cuando al principio a lo mejor nadie lo esperaba. Así es que yo lo voy a poner igual que Osiris, en tiene potencial, porque si él se decide desde un principio hacerlo bien, seguro que lo hace. Vamos a seguirle con Tania. Tania, la verdad, es una competidora que si bien ha dado muy buenos puntos, muy buenas carreras, creo que tiene todavía mucho que dar. Así es que tiene espacio para crecer y ser mejor. Así que yo lo voy a poner en leyenda, porque sino que sí se ha ganado ese puesto. Vamos a poner a Ricardo Ariola, que ahí está ya. La verdad, a mí me gustaba. Realmente no tuvo una buena participación, no hizo muchos puntos. Así es que creo que su rendimiento debería estar perfectamente en me. Es lo que se merece, aunque él cae muy bien. Aquí no estamos hablando de qué tan chido, qué tan buena gente son, sino el rendimiento que tuvieron. Así es que vámonos con el que sí. De ahí seguimos con Yareli. Yareli, la verdad, es un rendimiento más o menos. No fue ni tan bueno ni tan malo. Así es que me gusta, sería su legal perfecto. De ahí le seguimos con Maki, la patrona de muchos, la diva de muchos. Yo la verdad no tengo muchas opiniones ni en contra ni a favor. Así es que yo la voy a colocar en leyenda. Que vaya que leyenda sí es. Y seguimos con Dugan. Dugan, la verdad, creo que es una de las personas que más apoyo tienen. Especialmente también yo la apoyo. Espero que llegue mínimo a semifinales. Pero yo la voy a poner en leyenda porque yo quiero reservar esos lugares de dioses para quien creo que va a llegar a la final. Si es que Dugan va en leyendas. Y seguimos con David Juárez, la bestia. Esto es un poco peleado, un poco difícil de digerir, de tomar la decisión. Es que es muy complicado, pero vamos a ponerlo, claro que sí, en Good. Seguimos con Kevin. Kevin, la verdad, lo vi muy pocas veces, lastimosamente. Creo que duró 2 semanas, si mal no recuerdo. Entonces, pues creo que lo voy a poner en me, lo siento. Con Karina, vamos con Karina. Otro rendimiento también no idóneo, entonces, pero me gustaba, entonces vamos a ponerla en me gusta. Me gustaban los puntos que dio, así fueran muchos, fueran pocos. El ánimo que metía al equipo creo que era muy bueno. Y vámonos con Yusef, el león libanés. Pues bueno, no hay mucho que decir, mi buen amigo. Yusef creo que tiene muy bien ganado el puesto de leyenda en esta ocasión. Sigue, ¿qué sería? Jair. Jair, creo que no tengo muchas cosas que decir, la verdad, ni siquiera lo vi más que 2 veces. Ahí, pues lamentablemente ahí por el trabajo no podía estar viendo tanto Hexatlón, así es que lo siento, me disculpo, pero en me. Estos últimos son los últimos refuerzos que han entrado. Lo que sería Mariana, lo que sería Pizarro. La verdad creo que hasta ahorita pues, los que se ha mantenido pues es Pizarro. Pero la verdad, y ahí sí es culpa, no sé si de la producción, pero es gente que acaba de entrar hace 3 semanas. Realmente llegan a la recta final. ¿Cómo van a poder primero adaptarse, que es lo que más cuesta? Es lo más difícil. Y después dar un rendimiento. Entonces, no sé, no he visto que alguien más
de ellos cuatro haya hecho un rendimiento importante o que se destaque. Claro que quien ha podido se ha mantenido, pero también si llegan a eliminación luego, pues es obvio que el menos adaptado se va a ir. Pero bueno, ahora sí que no tengo más comentarios. La verdad me hubiera gustado verlos mucho más tiempo, pero pues de momento no he podido verlos. Si acaso, único que rescato por ahí es a Pizarro, porque es el que se ha mantenido. Pero bueno, tampoco es que haya enfrentado otra eliminación más que la de Yusef, pero aún así, pues bueno, ganó esa eliminación, así es que creo que será el único. Mariana pues no ha tenido esa eliminación, se ha mantenido, el equipo ha ganado bien, así es que bueno, creo que ellos dos van a ir a me gusta. Listo, de esta forma terminamos con los conquistadores. Vamos a comenzar con los guardianes, vamos a comenzar con los rojos, vamos a colocarlos en su debido espacio de esta lista. Vamos a empezar con Jair, el Capitán Ocham. La verdad, también se tuvo que ir por lesión, no pudo completar su camino. Aún así, para mí ya es una leyenda por lo que representa para el Exatlón, por ese ánimo que daba el equipo. Podrá caer mal, podrá caer bien, pero para mí es una leyenda de Exatlón. Vámonos con Natalie Gutiérrez. Natalie, uf, bueno, pues estoy idolato a Natalie, es espectacular, es increíble. Entonces yo sé que, estoy seguro que va a llegar a la final, que si la va a ganar, yo espero que sí. Pero bueno, de momento, pues obviamente para mí Natalie va en good, obviamente. Con Orozco, Mario Orozco, la verdad, pues fue de los primeros eliminados. Pues yo siento que él es una muy buena persona, es increíble como amigo, pero como rendimiento, nah. Yeye, la verdad me caía muy bien. Creo que si bien de repente lo hace muy bien, de repente lo hace muy mal, creo que tiene potencial. Stephanie, pues la verdad, fue la primera eliminada, entonces me caía bien, pero lamentablemente tiene que ir en me. Sigue Dulce, de verdad Dulce me gustaba, también duró más o menos 5 semanas, pero pues la verdad a veces entregaba buenos puntos, así es que para mí va a ir en me gusta. Alex Apuche, creo que él, cuando se inspiraba y sacaba la mejor versión de sí mismo, podía llegar a grandes cosas, así es que yo lo voy a poner en tiene potencial. Vamos con Aleli, la verdad es que Aleli también duró unas cuantas semanas, no hizo nada del otro mundo, no hizo nada feo, pero me gustaba verla, me gustaba su celebración, así es que yo lo voy a colocar en me gusta. Con Daniel y a él lo voy a poner me gusta, porque creo que por la edad ya no podía dar mucho más, pero tampoco es que su rendimiento haya sido feo. Así es que creo que lo más justo es ponerlo me gusta, porque vaya que dio lo mejor que pudo para su equipo. Vámonos nada más con uno de los que pienso que podría ser como más polémicos, en el sentido de que es Briseida quien sigue, alguien a quien muchos pues decían que no daba nada, que no daba todo, pero por ejemplo hizo hasta llorar a Rosique, entonces un elemento importante claro que fue esta temporada, así es que yo para mí considero que tiene bien ganado el lugar de leyenda. Creo que va a ser una de las más recordadas de esta temporada sin duda alguna. Sin embargo, pues no fue la grandísima cosa como se esperaba, o como nadie pensó que iba a llegar a tan lejos, y ahora se fue de una manera sorpresiva, que nadie se la esperaba. Creo que de todas formas el mote de leyenda lo va a tener, claro que lo va a hacer, y ahí vamos a colocarla. Con Alan Mendoza, el chico sin ritmo, para mí, yo considero que por todo lo que aportó la temporada y a su equipo, el mejor lugar es leyenda, la verdad. Porque el potencial, pues ya no creo que puede ir más, aunque sí se veía en la final. Él se quiso nominar para estar en ese doble eliminación que no le correspondía quizás, y cayó eliminado. Pero sin embargo, creo que como leyenda es el lugar adecuado para él. Pues con Tony, esta es una persona que llegó sin muchos reflectores. Vaya que todos sabemos quién es y por quién lo conocemos, pero pues no se esperaba nada de su rendimiento y ha demostrado ir muy bien, incluso a veces hasta mejor que Ever. Entonces, a mi Tony yo lo voy a poner como leyenda, porque me ha gustado a lo largo de la temporada. Es un fuerte contendiente en llegar a la final, así es que vamos a ponerlo en leyendas. Y aquí viene Thunder, que es Ever, que es uno de los que se espera que esté en la final. Ok, mi decisión es arriesgada, pero lo voy a dejar en leyenda, porque voy a confiar en que en la final la única roja que esté ahí vaya a ser Natalie. Me arriesgo y voy a dejar a Ever en leyenda, que es un gran lugar aún así, pero es el lugar correcto porque aún no me decido entre Tony y Ever quién de los dos podría llegar a la final si es que un hombre rojo llegara.
con Maura. Bueno, Maura estuvo ahí 2 semanas, si mal no recuerdo. Ayudó a eliminar a Briseida, pero después de ahí se fue de inmediato. Entonces, creo que su rendimiento está bien en... Algo anda mal. Perdón, Gabriela. Y Emilio, bueno, pues Emilio también se lo tiene bien ganado. No hizo grandes cosas más que hablar. Así es que, con su DK, bueno, no hay mucho que decir. Ella tiene su lugar bien guardado en Leyendas. Por todo lo que ha dado en general Exatlón, esta temporada ha dado muy buenos puntos. De hecho, ya fue líder semanal en alguna ocasión. Así es que su lugar en Leyendas lo tiene bien reservado. Germán estuvo también algunas semanas, pero no hizo gran cosa. Así es que tengo que ponerlo en la verdad, no lo observé tanto. Mismo caso que con los últimos refuerzos azules. Así es que lo siento, pero ese es el lugar indicado que yo te doy. Y perdón, peco de no haberlo visto mucho, pero ese es el lugar que de momento creo que es el correcto. Ya ustedes me dirán en comentarios cuántas veces me he equivocado y qué piensan ustedes al respecto. Gabriela me gustaba. Siento que también tenía potencial, pero también su participación fue corta. Fue, bueno, no mucho. Así es que para mí yo la voy a poner en me gusta. Yair, pese a que sigue en competencia, la verdad, personalmente no es que sea tanto de mi agrado. No creo que haya hecho algo importante, pero tampoco es que ya se haya ido. Se ha mantenido pese a eso. Así es que creo que el lugar más correcto es en me gusta. Porque la verdad no sé si tenga demasiado potencial si lo vuelven a llamar en la temporada. Quizás sí, quizás no, pero mientras me gusta, creo que es el lugar correcto para él. Creo que por alguna razón aquí no me sale en la lista, es Coque Guerrero. Por alguna extraña razón no sale en la lista, no sé qué pasó con Coque, pero todos sabemos que tiene un rendimiento fenomenal, que estoy seguro que cerca de la final va a estar, en semifinales seguro que va a estar, y en la final puede estar ahí metido. Así es que yo voy a poner a Coque en good, claro que sí. Y bueno, amigos, así llegamos al final de este video. Cuéntame tú en los comentarios qué te pareció este tipo de videos. Podemos hacer este tipo de tier list con alguna otra cosa, con alguna serie, como por ejemplo, no sé, Riverdale, podría ser Cobra Kai, podría ser alguna, o podría ser una tier list de series para ver qué tal opino de ellas, o ustedes mismos dejen en los comentarios sus ideas. No olviden hacer su lista y mandarme las capturas de cómo les quedó a mi Instagram. Este es mi Instagram. O a TikTok, este es mi TikTok. Así es que muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Espero que pasen un lindo día. No se olviden de sonreír todos los días. Y hasta la próxima, bye.